Bueno, amigos míos, siguiendo esta serie de videos del recorrido que hicimos por las provincias de Alberta y la Columbia Británica, estamos hoy en Edmonton, del cual vamos a hacer varios videos, pero bueno, vamos a hablar de esta ciudad que es la capital de la provincia de Alberta, que tiene una población de un poco más de 1 millón de habitantes, 1 millón 10 mil, 1 millón 20 mil habitantes, y un área metropolitana. En el área metropolitana tendría 1.450.000 aproximadamente. Es la quinta ciudad más grande y la sexta más grande área metropolitana de Canadá. Es además considerada la ciudad de más de 1 millón de habitantes, situada más al norte en toda América del Norte. Sus habitantes se les dicen montonianos. Ha sido la suma de varias ciudades como o municipalidades, como se le quiera decir, como además de Edmonton, Strathcona, North Edmonton, West Edmonton, Beverly y Jasper Place. Fundada en 1795 por la Compañía de la Bahía de Hudson, su fuerte, el Fort Edmonton, y a partir de 1885 tiene su primer alcalde, que fue Matthew McCauley. Es una ciudad muy, muy bonita, muy bonita, muy cuidada, moderna. Está llamada Ciudad de los Festivales porque se celebran una gran cantidad de festivales en este lugar. Forma el eje entre Calgary y Edmonton. Es la parte del eje norte de lo que se llama así. Prácticamente eso divide la provincia en dos, las llanuras y la parte montañosa. Su economía fundamental está basada en los combustibles fósiles. Pues tiene esta región de Alberta una gran cantidad de petróleo, sobre todo de esta parte norte, y muchas grandes industrias que existen en Edmonton, como en la construcción, la educación, la santé y la salud, y tiene muchas grandes posibilidades de empleo en esta provincia. El clima es bastante riguroso, tiene un récord de menos 49,4 grados centígrados de frío y 37,2 grados centígrados en el calor, siendo su temperatura mínima media en todo el año 3,6, la media 2,6 y menos 3,6 es la mínima media, menos 2,6 la media y 8,6 la máxima media. Y bueno, esto es todo. Seguimos aquí. Le vamos a hoy en la primera parte, que es sobre uno de los centros comerciales más grandes, que fue durante mucho tiempo el más grande del mundo y es uno de los más grandes hoy. Seguimos entonces. Le pedimos que se suscriban a nuestro canal, que den like, que lo compartan en sus redes sociales para que más personas le pueda llegar y podamos seguir haciendo más trabajo de este tipo. Muchas gracias y adelante con el video. Bien, hoy nos encontramos aquí en otro de los lugares muy populares de Edmonton, el West Edmonton Mall. Este fue entre 1981 y el 2004 el centro comercial más grande del mundo y es hoy todavía el más grande de América del Norte. 500.000 metros cuadrados de superficie, 900 tiendas, 20.000 plazas de estacionamiento, 22.500 trabajadores, 130 restaurantes, un gran parque de agua bajo techo que está aquí a nuestra derecha, 27 salas de cine y otras muchas cosas que veremos en el transcurso de este video. Muchas gracias y seguimos.
Ahí tienen la imagen del parque de agua. Una playa completa prácticamente, con grandes toboganes. Otro de los lugares, otro de los parques que hay, Galaxyland se llama este, aquí dentro de este gran complejo. Hay montañas rusas aquí. Ahí va, vamos a ver. Ven, Raúl, y ven. Ven, Raulito, ven, mira este. Mira, ahí va, mira, 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 mira. Aquí tenemos un partido de hockey sobre hielo femenino. No sé, porque hay muchachas, pero hay... Ya dentro del parque acuático aquí en el mall de Edmonton, vamos a bañarnos hoy.
estamos llegando a la playa. Miren las olas. ¡Pablito! Bueno, Raulito, al parecer se va a tirar por esa verde, que miren cómo da vuelta y sale por aquí. Está bastante alta, lo que como da tantas vueltas, no coge una gran velocidad. Pues efectivamente, ahí lo tiene. Si su abuelo de eso se muere. Yo quiero esa. Esta es por la que se va a tirar Raulito ahora. En todas las curvas que tiene. Hasta aquí. Raulito haciendo la cola para una que se llama el tifón, que ven, bajan por ese tubo azul, después caen ahí, dan vueltas y después lo escupen por debajo. Bueno amigos, estamos terminando este video, espero que les haya gustado nuestras experiencias aquí en el West Edmonton Mall. Puedo decir que recorrimos, no sé, la quinta parte aproximadamente. Es enorme, tiene una superficie de, como les dije, de 500.000 metros cuadrados, más de 800 comercios, 20.000 plazas de estacionamiento, trabajan entre 22.000 y 24.000 empleados en estos lugares. Tiene 132 restaurantes, 2 hoteles, tiene el segundo parque de agua más grande del mundo, tiene el Palacio de Hielo, que su pista de patinaje es con las medidas oficiales que se juega en la Liga Nacional de Hockey, tiene otras secciones temáticas como Bourbon Street, que es una zona parecida a los restaurantes de la Nueva Orleans, un Boulevard Europa con el estilo
europeo, tiene el Chinatown de comercios asiáticos, tiene el Hotel Fantasyland, el Parque de Atracciones Galaxyland, que ustedes lo vieron aquí. Es decir, es algo inmenso. Espero que les haya gustado. Imagínense, lleva varios días recorrerlo y estábamos limitados porque teníamos el tiempo de vacaciones ajustado para poder hacer muchas actividades. De todas maneras, estuvimos 2 días ahí. Por último, darle las gracias por estar con nosotros aquí, que compartan, que le den like, que comenten si les ha gustado, si no les ha gustado, que ustedes creen que faltó. Es decir, todo lo que ustedes crean, compartan, suscríbanse, inviten a sus amistades y muchísimas gracias una vez más por estar aquí.